El banano o plátano no es el rey del potasio. Aunque muchos creen que es la mejor fuente de este mineral, la verdad es que hay alimentos que lo superan ampliamente. Quédate a descubrir los verdaderos campeones del potasio y cómo impactan en tu salud. Desde fortalecer tus músculos hasta prevenir calambres, este mineral es esencial para el buen funcionamiento de tu cuerpo. Pero aquí viene lo interesante. En el último puesto de este top se encuentra el banano o plátano, ya que tiene menos potasio de lo que imaginas. No te pierdas ni un segundo de este video, porque revelaremos cuáles son los alimentos con más potasio y cómo aprovecharlos para mejorar tu bienestar diario. ¿Qué es el potasio? El potasio es un mineral esencial, conocido por ser uno de los electrolitos más importantes en nuestro organismo. Se encuentra presente en cada célula y cumple funciones cruciales en la transmisión de señales nerviosas y la contracción muscular. Su acción es tan vital que, sin él, nuestro sistema nervioso y muscular no podrían funcionar de manera adecuada. Esta sustancia química actúa como un puente entre los alimentos que consumimos y el correcto funcionamiento de nuestros órganos, garantizando que cada célula reciba lo que necesita para operar eficientemente. La naturaleza multifacética del potasio lo convierte en un componente indispensable para mantener el equilibrio de fluidos y la presión arterial. A través de la regulación de los líquidos en el interior y exterior de nuestras células, este mineral colabora en la homeostasis, lo que se traduce en un sistema corporal en perfecto equilibrio. Los expertos en nutrición y salud destacan que una ingesta adecuada de potasio puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares y a mejorar el rendimiento físico en el día a día. Durante mucho tiempo, el potasio ha sido objeto de estudios que revelan su importancia en diversas funciones corporales. Investigaciones recientes muestran que mantener niveles óptimos de este mineral no solo favorece la salud del corazón, sino que también optimiza la función renal y la respuesta metabólica. La versatilidad del potasio lo convierte en un pilar fundamental para la vitalidad, y su presencia en una amplia variedad de alimentos hace que sea relativamente fácil incluirlo en nuestra dieta. Cada célula de nuestro cuerpo depende del potasio para mantener su funcionamiento eléctrico. Este proceso es crucial para la comunicación entre el cerebro y los músculos, lo que garantiza que nuestros movimientos sean coordinados y efectivos. De esta manera, el potasio se erige como un elemento esencial no solo para quienes practican deportes o realizan actividades físicas intensas, sino también para aquellos que buscan una vida saludable y equilibrada. Finalmente, conocer qué es el potasio y entender su rol nos permite apreciar su importancia en cada aspecto de nuestra salud. Este mineral, aunque invisible a simple vista, desempeña una función determinante en el bienestar general y en la prevención de diversas dolencias. Integrarlo de manera consciente en nuestra alimentación es un paso clave para alcanzar un estilo de vida lleno de energía y vitalidad. Importancia del potasio en el cuerpo y su relación con los calambres. El potasio es el encargado de facilitar la contracción y relajación muscular, por lo que es fundamental en la prevención de esos molestos calambres que pueden aparecer en cualquier momento. Cuando los niveles de potasio son adecuados, los músculos reciben el soporte necesario para trabajar de forma coordinada y eficiente, reduciendo el riesgo de espasmos y calambres repentinos. Este mineral actúa en perfecta sintonía con otros electrolitos, creando un ambiente propicio para el correcto funcionamiento muscular. El funcionamiento de nuestros músculos depende en gran medida de la acción del potasio en la transmisión de señales nerviosas. Sin una cantidad suficiente de este mineral, la comunicación entre el cerebro y los músculos puede alterarse, haciendo que incluso actividades cotidianas se vuelvan incómodas. Por ello, quienes realizan ejercicio o llevan una vida activa deben prestar especial atención a su ingesta de potasio para mantener un rendimiento óptimo y prevenir molestias innecesarias. Un nivel equilibrado de potasio en el cuerpo no solo contribuye a evitar los calambres, sino que también mejora la circulación sanguínea y favorece la recuperación muscular. La actividad física exige un constante flujo de señales eléctricas. En este sentido, el potasio juega un papel central al asegurar que los músculos puedan contraerse y relajarse en el momento preciso. La presencia de este mineral en la dieta es, por tanto, una garantía de que tus músculos funcionarán sin contratiempos. Otro aspecto relevante es la protección cardiovascular que ofrece el potasio. Este mineral ayuda a regular la presión arterial, contrarrestando los efectos del sodio, lo que a su vez reduce el riesgo de hipertensión. Una presión arterial en equilibrio es vital para evitar problemas cardíacos y mantener el sistema circulatorio en condiciones óptimas. Así, el potasio se erige como un aliado tanto para la salud muscular como para la del corazón. Finalmente, la relación entre el potasio y los calambres nos recuerda la importancia de prestar atención a las señales que nuestro cuerpo nos envía. Un leve espasmo muscular puede ser la alerta de que necesitamos ajustar nuestra ingesta de este mineral. Adoptar una dieta equilibrada, rica en potasio, se convierte en una estrategia efectiva para disfrutar de una vida activa,
sin interrupciones dolorosas ni contratiempos en nuestra rutina diaria. Alimentos con mayor contenido de potasio. Cuando se trata de optimizar la ingesta de potasio, la selección de alimentos es clave. En este segmento, exploramos 7 alimentos destacados por su contenido en este mineral. 1. Algas marinas. Las algas marinas son una de las fuentes vegetales más ricas en potasio. Dependiendo del tipo, pueden aportar entre 800 y 1100 miligramos de potasio por cada 100 gramos, superando a muchos vegetales terrestres. Además, contienen una gran cantidad de minerales esenciales como el yodo, el magnesio y el calcio, que son fundamentales para el funcionamiento adecuado de la glándula tiroides y la salud ósea. El alto contenido de potasio en las algas marinas ayuda a mantener el equilibrio de electrolitos en el cuerpo, favoreciendo la función muscular y reduciendo el riesgo de calambres. Además, su composición en antioxidantes y compuestos bioactivos contribuye a reducir la inflamación y mejorar la salud cardiovascular. Son una excelente opción para personas que buscan alimentos con un alto valor nutricional y beneficios para el organismo. Otra ventaja de las algas marinas es su versatilidad en la cocina. Se pueden consumir en ensaladas, sopas, sushi o incluso en forma de snacks deshidratados. También se utilizan en la producción de productos como el nori, el wakame y el kombu, que son ampliamente consumidos en la gastronomía asiática. Su riqueza en fibra ayuda a mejorar la digestión y favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino. 2. Aguacate. El aguacate es una de las frutas más nutritivas y ricas en potasio. Un aguacate mediano contiene aproximadamente 975 miligramos de potasio, lo que lo convierte en una excelente opción para mantener el equilibrio de electrolitos y prevenir calambres musculares. También es rico en grasas saludables, como los ácidos grasos monoinsaturados, que favorecen la salud del corazón. Además de su contenido en potasio, el aguacate es una excelente fuente de fibra, lo que ayuda a mejorar la digestión y mantener los niveles de azúcar en sangre estables. También contiene antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que protegen la vista y reducen el riesgo de enfermedades oculares relacionadas con la edad. Su cremosidad y sabor lo hacen ideal para incorporar en ensaladas, tostadas, batidos o incluso postres saludables. Además, su contenido en vitamina E y ácidos grasos ayuda a mantener la piel hidratada y con un aspecto saludable. Es un alimento muy completo que, además de ser delicioso, aporta numerosos beneficios para la salud. 3. Espinaca. La espinaca es un vegetal de hoja verde cargado de nutrientes y antioxidantes. Una taza de espinaca cocida proporciona aproximadamente 840 miligramos de potasio, además de ser rica en hierro, magnesio y calcio. Es un alimento fundamental para fortalecer los músculos y los huesos, además de contribuir al buen funcionamiento del sistema nervioso. El alto contenido en potasio de la espinaca ayuda a equilibrar los niveles de sodio en el cuerpo, reduciendo la retención de líquidos y mejorando la salud cardiovascular. También contiene nitratos naturales, que pueden mejorar la circulación sanguínea y aumentar el rendimiento físico. Por esta razón, es un alimento recomendado para deportistas o personas que buscan mejorar su resistencia. Otro beneficio importante de la espinaca es su alto contenido en fibra, que favorece la digestión y promueve la saciedad. Se puede consumir cruda en ensaladas, en batidos verdes o cocida en sopas y guisos. Su versatilidad y beneficios nutricionales la convierten en un superalimento imprescindible en cualquier dieta equilibrada. 4. Sandía. La sandía es una fruta refrescante y rica en potasio, con aproximadamente 640 miligramos por porción de 2 tazas. Además, tiene un alto contenido de agua, lo que la hace ideal para mantener una buena hidratación, especialmente en climas cálidos o después del ejercicio. El potasio en la sandía ayuda a prevenir calambres musculares y favorece una correcta función cardíaca. Además, contiene licopeno, un poderoso antioxidante que protege la piel y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Su dulzura natural la convierte en una excelente opción para postres y batidos saludables. Otro beneficio de la sandía es su bajo contenido calórico, lo que la hace perfecta para incluir en dietas de control de peso. Es una fruta deliciosa que aporta frescura y nutrientes esenciales sin añadir muchas calorías, convirtiéndola en una opción ideal para toda la familia. 5. Frijoles negros. Los frijoles negros son una fuente vegetal increíble de potasio. Una taza de frijoles negros cocidos aporta aproximadamente 610 miligramos de potasio, además de ser ricos en proteínas, fibra y antioxidantes. Son una excelente opción para personas que siguen dietas vegetarianas o veganas. Gracias a su alto contenido en potasio y fibra, los frijoles negros ayudan a mantener una presión arterial estable y favorecen la salud digestiva. La fibra presente en estos frijoles también contribuye a la saciedad y regula los niveles de azúcar en la sangre, reduciendo el riesgo de diabetes tipo 2.
Además, los frijoles negros contienen compuestos antioxidantes que protegen las células del daño oxidativo. Se pueden consumir en sopas, guisos, ensaladas o incluso en hamburguesas vegetales, lo que los convierte en un alimento versátil y altamente nutritivo. 6. Salmón. El salmón es una de las mejores fuentes de potasio de origen animal. Una porción de 100 gramos de salmón aporta alrededor de 600 miligramos de potasio, además de ser una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, que son fundamentales para la salud del corazón y el cerebro. El potasio presente en el salmón ayuda a mantener una presión arterial saludable y a prevenir enfermedades cardiovasculares. Además, su alto contenido en proteínas de alta calidad favorece la regeneración muscular y el mantenimiento de la masa muscular. Esto lo convierte en un alimento ideal para personas que buscan mejorar su composición corporal o recuperarse después del ejercicio. Otro gran beneficio del salmón es su aporte en vitamina D, esencial para la absorción del calcio y la salud ósea. Consumir salmón de forma regular puede ayudar a prevenir la osteoporosis y fortalecer el sistema inmunológico. Se puede preparar a la plancha, al horno o incluso en sushi, lo que lo convierte en una opción deliciosa y nutritiva. 7. Banano o plátano. El plátano es, sin duda, uno de los alimentos más famosos cuando se habla de potasio. Una banana mediana aporta aproximadamente 450 miligramos de potasio, lo que lo convierte en una excelente opción para mantener el equilibrio de electrolitos en el cuerpo. Su contenido de fibra, además, contribuye a una digestión saludable y ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre. Su dulzura natural lo hace ideal para consumirlo solo o en batidos, postres y ensaladas. Además de su contenido en potasio, el plátano es una fuente de vitamina B6 y vitamina C, esenciales para la producción de glóbulos rojos y el fortalecimiento del sistema inmunológico. También contiene antioxidantes que pueden ayudar a reducir la inflamación y prevenir el envejecimiento celular. Es una fruta práctica y fácil de llevar, lo que la convierte en un snack ideal para deportistas o personas con un estilo de vida activo. El potasio del plátano es fundamental para la recuperación muscular, por lo que muchos atletas lo consumen después del ejercicio. Ayuda a prevenir calambres musculares y mantiene los niveles de energía estables. Además, su contenido en triptófano, un aminoácido precursor de la serotonina, puede mejorar el estado de ánimo y ayudar a combatir el estrés y la ansiedad. Señales de que tienes deficiencia de potasio. El cuerpo humano suele enviar señales claras cuando algo no está en equilibrio, y la deficiencia de potasio no es la excepción. Entre los síntomas más comunes se encuentran los calambres musculares intensos, que pueden aparecer de manera repentina y generar molestias que afectan tanto la actividad física como la vida diaria. Estos espasmos son una alerta importante de que el organismo podría estar necesitando un refuerzo en la ingesta de este mineral esencial. Otro síntoma a considerar es la sensación constante de fatiga y debilidad. Cuando el potasio está por debajo de los niveles recomendados, la capacidad de las células para generar energía se ve comprometida, lo que se traduce en un cansancio que no desaparece con el descanso. Este estado de agotamiento, que se manifiesta de forma sutil al inicio, puede evolucionar y afectar tanto el rendimiento físico como la concentración mental, dificultando las tareas cotidianas. Problemas digestivos, como el estreñimiento, también pueden ser indicativos de una deficiencia en potasio. La función muscular no se limita únicamente a los músculos esqueléticos. El sistema digestivo depende de contracciones coordinadas para procesar los alimentos de manera eficiente. Una cantidad insuficiente de potasio puede interferir en esta dinámica, provocando alteraciones en el tránsito intestinal y causando molestias digestivas que se extienden a lo largo del día. Los cambios en la presión arterial son otra señal importante. El potasio ayuda a equilibrar los efectos del sodio en el organismo y a mantener la presión en niveles saludables. Cuando sus niveles disminuyen, puede observarse una elevación en la tensión arterial, lo que a su vez aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Este desequilibrio se manifiesta de forma sutil al inicio, pero si no se corrige, puede tener consecuencias serias para la salud a largo plazo. Finalmente, una disminución en la capacidad de recuperación muscular tras el ejercicio es un indicativo que no se debe ignorar. Si después de una actividad física intensa sientes que tus músculos tardan más de lo habitual en recuperarse o se mantienen adoloridos, es posible que tu cuerpo esté sufriendo por la falta de potasio. Prestar atención a estos síntomas te permitirá actuar a tiempo, ajustando tu alimentación y evitando complicaciones mayores. Importancia del agua y el potasio en el cuerpo. La sinergia entre el agua y el potasio es fundamental para garantizar un funcionamiento óptimo de nuestro organismo. El agua, elemento esencial para la vida, actúa como vehículo para transportar nutrientes a cada célula, mientras que el potasio regula el equilibrio de fluidos dentro y fuera de las células.
Esta unión crea un entorno ideal para que todos los procesos corporales se desarrollen con normalidad y eficiencia. Mantener una hidratación adecuada es imprescindible para que el potasio pueda ejercer su función de forma óptima. El consumo de agua facilita la absorción y distribución de este mineral, lo que permite que se integren de forma armoniosa en la actividad celular. Cuando el cuerpo está bien hidratado, cada célula tiene la capacidad de aprovechar al máximo los nutrientes, optimizando desde la contracción muscular hasta la función nerviosa. El equilibrio hídrico y el aporte de potasio están estrechamente relacionados con la regulación de la presión arterial. Este mineral actúa contrarrestando los efectos del sodio, contribuyendo a mantener una tensión arterial estable y reduciendo el riesgo de enfermedades del corazón. La adecuada combinación de agua y potasio resulta en una presión equilibrada, lo cual es vital para la salud cardiovascular y el buen funcionamiento del sistema circulatorio. Por otro lado, la presencia suficiente de agua en el organismo facilita la eliminación de toxinas y el correcto funcionamiento del sistema digestivo. Esta capacidad de depuración se ve reforzada por el potasio, que participa activamente en la regulación de la actividad celular. Juntos, agua y potasio permiten que el metabolismo funcione de manera eficaz, ayudando a transformar los alimentos en energía y a mantener el cuerpo en constante renovación. Finalmente, cultivar el hábito de beber agua a lo largo del día y consumir alimentos ricos en potasio es una estrategia efectiva para preservar la salud en general. Este equilibrio no solo previene la deshidratación, sino que también refuerza la capacidad del organismo para enfrentar los desafíos diarios con energía y vitalidad. Adoptar esta práctica te permitirá experimentar una mejora notable en tu bienestar, optimizando tanto la función muscular como la cognitiva. Y si quieres seguir descubriendo otros alimentos ricos en fibra, te invitamos a ver nuestro video, donde encontrarás los alimentos con mayor contenido de fibra y su función en nuestro cuerpo. Te dejamos en esta ventana el link para que vayas a verlo y sigas aprendiendo acerca de los alimentos.